Time to think about the truth, cause I don't really feel like dreaming anymore. Trying to figure out the truth, cause I don't really feel like dreaming anymore. Bueno, parece que nos estamos acostumbrando a esto de hablar sentados, tranquilos, nos vamos a mover después. Pero quería explicaros una cosa que pasó hace poco, por decir hace 2 días, que para mí es como un gran acontecimiento, ¿vale? Si es que os lo voy a explicar y estoy nervioso y ya ha pasado hace ya 2 días, pero es que para mí es como... Como muchos habréis visto en Instagram, fui a hacer fotos en el concierto de Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly, para quien no lo sepa, es un rapero, artista de Cleveland, ¿vale? Que es uno de mis artistas favoritos y siempre había sido mi artista favorito. Y tuve la oportunidad, gracias a ellos, de poder ser el fotógrafo de esa noche para ellos. Vale, la primera cosa es que ha sido la primera vez que he hecho fotos en un concierto. Por lo tanto, fue como algo nuevo para mí. Y si encima lo mezclamos, que le estaba haciendo fotos a uno de mis artistas favoritos, o sea... Los nervios se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban. Pero bueno, aquí estoy para explicaros la experiencia, para que veáis la experiencia y para que veáis los resultados de la experiencia. Hacía mucho que no hacíamos ningún vídeo de estos de fotografía, así que también me hacía un poquito de ilusión. No todo va a ir sobre fotografía, después vamos a hacer otra cosa que veréis, que a muchos os hará mucha ilusión. Pero ahora vamos a analizar las cositas, ¿vale? Yo llegué a Razzmatazz, que es una sala de conciertos de Barcelona. Yo tenía que pedir mi acreditación para entrar, para poder hacer fotos. Y llegué y había una cola de 3 pares de cojones. Y fue como, vale, ¿ahora yo dónde me meto? ¿Dónde pido mi acreditación? ¿Dónde coño me meto ahora? Así que con toda mi... cara, me colé de toda la cola por al lado, fui a segurata y le dije, oye, que tengo que pedir mi acreditación. Y me dijo, pasa, pasa. Arriba, donde pedían las entradas, dije, tengo que pedir mi acreditación. Y me dijeron, pasa, pasa. Llegó el momento de pedir la acreditación. Yo estaba como, espero que lo tengan por aquí, que no haya ningún problema. Porque, como comprenderéis, yo no venía de ninguna revista, yo no venía de ningún periódico, yo no tenía un pase de prensa por alguien de aquí, de Barcelona. Sino, a mí me habían conseguido este pase, esta acreditación, me la había conseguido Casey, que es el fotógrafo de Machine Gun Kelly, y él no estaba en Barcelona, o sea, él no pudo ir a este tour y fue como, bueno, me consiguió este pase desde Estados Unidos y se suponía que él había hablado con Machine Gun Kelly y que Machine Gun Kelly me había puesto en una lista de invitados de ellos. Llego ahí, vengo a pedir mi acreditación y me dicen, sí, dinos tu nombre, Pau Clavero Hernández. Empiezan a buscar, ven la lista, no me encuentran y ya estaba como, me cago en Dios, tío. Y le digo, a ver, yo vengo por ellos, vengo invitado por ellos. Y entonces fue como, ah, vale, vale, no sé qué. Dejó la lista, sacó el móvil, sacó una lista con el móvil donde solo estaba yo en la lista. Y dijo, vale, me dio la acreditación, entré al concierto. Y nos dejaron hacer fotos durante 3 canciones, las 3 primeras canciones. Y nos dejaron este espacio entre el público y el escenario, que hay como un mini pasillo entre medio. Yo llevaba 3 objetivos en la mochila. Llevaba el 50 milímetros, llevaba un 70-300 y llevaba el fisheye, que es con el que estoy grabando ahora. Así que lo primero que hice fue analizar cómo el sitio. Yo llevaba el 50 puesto, así que empecé a hacer fotos antes de que hubiera salido nadie al escenario y nada. Empecé a hacer fotos a ver cómo quedaba. Y veía que estaba como demasiado cerca todo el rato. Y al tener solo 3 canciones, decidí poner directamente el fisheye, ya que podría sacar como fotos como con más ángulo, que se viera mucho más cosa y podía hacer fotos desde cerca y aún así que se le viera a él entero. Así que decidí pues apostar por intentar sacar al menos una foto buena y a ver qué pasaba. Así que llegó el momento de la verdad. Salió Machine Gun Kelly y empezamos a hacer fotos. Al principio fue como una locura porque era como, joder, acaba de salir mi artista favorito y está saliendo, lo tengo aquí delante, pero ahora mismo tengo que hacer fotos, ya después ya disfrutaré del concierto. Pero era como lo tenía pegado, o sea, estaba... aquí. Y hubieron momentos muy guays, había momentos en los que se acercaba muchísimo a la cámara y se ponía como un poco medio a posar. De hecho, hubo un momento en el que miró a mi cámara y empezó como a cantarle la cámara. De hecho, tenéis aquí 2 de estas fotos de este momento. Las fotos, evidentemente, estas no son las mejores porque yo estaba muy nervioso, estaba muy cerca, tenía que exponer la cámara, enfocar y era como, guau, tío, esto es una puta locura, ¿sabes? Había un montón de flashes. La conclusión es que hacer fotos en un concierto es una locura. Yo no os voy a dar consejos para hacer fotos en conciertos porque he hecho uno en mi vida y es como, mira, el único consejo que os podría dar es arreglároslas con lo que tengáis. Tirar muchas fotos, tirar muchas ráfagas y algunas saldrá bien, mira tú. Así que después de haberos explicado este sermón, que no sé ni cómo lo habré estructurado, como habéis visto, o sea, es muy emocionante para mí, os quiero poner el resultado de bastantes fotos que creo que quedaron bien.
ahora os voy a enseñar mis dos preferidas, que es esta, que subí a Instagram, que si no me seguís es arroba jaiclavero. Creo que quedó súper bien porque está como muy bien enfocada. Las luces de atrás no es Photoshop ni nada, simplemente el flash quedaba de atrás y creo que quedó bastante guapo y bastante épico. Y luego la otra que me encanta, que no es mi tipo de foto porque yo no suelo hacer fotos en blanco y negro, es esta. Y no me preguntes por qué me gusta tanto, pero es que tiene algo como, no sé, es como, me gusta mucho. Y bueno, así como dato curioso, quiero que sepáis que las fotos fueron enviadas privadamente a Machine Gun Kelly y le gustaron muchísimo además. Y para mí es como, tío, es que yo lo pienso cada día y digo, tú explícale esto a mi yo de hace 2 años y no se lo creería. Así que con toda esta historia contada, quiero que vengáis conmigo porque quiero que veáis a una persona que hace mucho tiempo que no veis, que yo hace mucho que no veo. Hace un año que no la veo. Ya sé que muchos sabéis quién es ahora, así que vamos con ella. ¡Wow! Muchos conoceréis a la persona que estoy esperando ahora. Si sois viejos en el canal o habéis tenido la suficiente curiosidad como para haber visto los vídeos anteriores, sabéis que yo tenía una amiga, muy amiga mía, que se fue un año a vivir a Estados Unidos y ha vuelto. Porque me he tenido que duchar 2 veces. ¿Dos veces? Sí. ¡Ay! ¿Por qué 2 veces? ¡Ay! Explícame, ¿por qué te has duchado 2 veces? Porque me he puesto una mascarilla y me la tenía que quitar. Entonces me he duchado 2 veces. Problemas. Seguramente era necesario, pero lo he hecho. Que siempre pasa lo mismo, Ale, o sea... ¿Y qué? ¿Dónde vamos ahora? Alright, so I think we should go to... ¿Te da mucho palo andar o qué? Porque deberías andar. Más adecuado. Da igual. Para ir de... Estás divina para ir a la montaña. Divina de la muerte. ¡Oh! ¿Quieres explicarle algo a la audiencia sobre tu...? O sea, Ale... Para los que seáis nuevos en el canal y no hayáis tenido la curiosidad de ver los vídeos anteriores, Ale es una chica que salía muchísimo en mis vídeos de antes, pero se tuvo que ir un año a hacer... Bueno, se tuvo. Decidió irse un año de intercambio a Estados Unidos, a... Nueva York, estado. Buffalo. Nueva York, estado. Buffalo City. Buffalo City, North Tonawanda. North Tonawanda. Hoy no es la primera vez que nos vemos, o sea, hemos quedado un par de veces antes, porque teníamos que hablar nuestras cosas, ¿sabes? Coño. Hemos venido a la naturaleza a hacer alguna fotito y a reencontrarnos un poco. Sí, reencontrarnos con la naturaleza. Esto no sí que tenéis en Estados Unidos. Podría haber traído unas bambas. No, con chanclas está mejor hacer esto, es más interesante, ¿no? Sí, sí. I'm running out of breath. Yo. Corre para arriba, corre para arriba. Ay, que no puedo, que no puedo. Tú puedes. Que no te vas a caer, no te vas a caer. ¿Tú crees que encontraremos el Santo Grial? Sí. ¿Sí? Por el norte. ¿Norte? Sí. ¿Dónde está el norte? No sé. Yo quiero para cenar, ¿eh? Lo importante es lo importante, ¿vale? ¿Eh? Mi canal es mucho más importante que tus putas amigas, ¿me entiendes? ¿Lo has creído? Sabbath, sí. Lo siento, sí, sin querer. Tú vas dejando amiguitas, ¿no? Porque yo no sé si vamos a saber volver. Vamos a empezar a dejar amiguitas, ¿no? Sí. Ah, claro, que vas con chanclas. Dios. Bueno, estoy mirando esto y te voy a hacer un par de fotillos aquí. Right now, here. ¿Me preparo? Sí. Vale, vamos a cambiar el otro objetivo. Tiene una roca aquí haciendo equilibrio. Ah, un momento, ¿estás grabando? Sí. ¡Joder! Algunas de las fotos que hemos hecho por ahí, que han sido súper improvisadas, las veréis por ahora por aquí. ¿Vale? The views. Bueno, ya las han visto más de una vez estas, pero... Ah, pues otra vez. Pero bueno, tú no. ¿Qué te han parecido? ¿También? Bueno, espera, que vean las views conmigo. Claro, te ven ahora. Eso no lo han visto. No,
no, este es el único movimiento que tienes que hacer. Vale, lo tienes. Vale. Tenemos el videoclip ya. Ahora tienes que hacer que rapeas.